En sesión ordinaria de la Comisión Ambiental Regional, CAR, se presentó el proyecto Menos Plástico, Más Vida, el cual empezará a implementarse a nivel de las 9 provincias. Para ello, se trabajará de manera articulada con estrategias orientadas a impulsar el uso de la bolsa de tela, así como el empleo de las canastas de junco mediante el empoderamiento de las artesanas de la región. El lanzamiento oficial de la campaña lo realizará, en los próximos días, el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria. La iniciativa está enfocada a contribuir con la conservación de nuestro ecosistema. Nosotros en el área de conservación regional trabajamos con las artesanas. Ellas en estos momentos ya vienen elaborando nuestras canastas de junco para poder ser lanzadas a nivel de la región y un trabajo conjunto con la Gerencia de Recursos Naturales y el Área de Conservación Albufera y Medio Mundo. Así también por parte de la Gerencia y por parte de todo el Gobierno Regional y las Gerencias de Línea, vamos a comenzar a trabajar con un trabajo conjunto con las bolsas de tela para poder disminuir la cantidad de uso de bolsas de plástico. La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Karina Takahashi Santos, sostuvo que las bolsas de plástico que son utilizadas en temporada de verano causan serios daños a la parte alta de las lomas y el fondo marino, el mismo que se puede evidenciar en época de invierno. En esta reunión de la CAR, además expusieron iniciativas ambientales, entre ellos el trabajo en tema de los humedales, con la finalidad de iniciar la recuperación y puesta en valor de estas áreas naturales en el ámbito regional. Es un trabajo de responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en el tema de conservación, tenemos que ver nuestros ecosistemas. Ustedes pueden imaginar que todas las bolsas de plástico que ustedes usan a nivel de verano se ve reflejado en el invierno en las partes altas de nuestras lomas, ¿no? Tenemos una gran contaminación de plástico y asimismo en el fondo marino. Comencemos un poco a disminuir el uso de plástico. Comencemos a usar las bolsas de tela que pueden ser dobladas y llevadas en las carteras. A toda la población decirle que carguen sus bolsas de plástico, ahorrar los 10 céntimos, 20 céntimos que nos puede costar una bolsa ahora en los minimarket o en el mercado, porque ya las bolsas tienen un precio.